good morning. Hello, this is Eric from the Sharing Team at State Farm. We're calling you about the 2003 municipal policy. There was a payment, a balance on it, and because of that, it canceled the 3rd of August. We're trying to get in contact with you beforehand. But now, the policy will cancel for good if no payment is received before tomorrow. Like, if you make a payment tomorrow, you'll... Bien, y dentro de pocos minutos veremos al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uno de los oradores principales de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en su versión número 20. Y son ya 20 años, como lo veíamos anteriormente en este video, de este encuentro, uno de los más importantes del continente americano. En esta oportunidad, con 1.400 asistentes, entre periodistas, líderes de opinión, empresarios, políticos, miembros de organizaciones de diferentes partes alrededor del mundo. Hay 50 oradores principales y esta será una discusión muy importante sobre los retos, los desafíos que tiene el hemisferio occidental en este mundo globalizado que está cambiando constantemente. Algunos de los temas principales que veremos el día de hoy en esta serie de conferencias de discusión, tendremos tres, es por ejemplo la política de transición ahora en los Estados Unidos, en un momento coyuntural en donde en 2 meses aproximadamente ya los estadounidenses elegirán a un nuevo presidente y también el reto será para América Latina, cuál será esa política que tenga ahora Estados Unidos, habrá una continuidad después de 2 periodos que vimos del presidente Barack Obama, esto es algo de lo que nos va a hablar el vicepresidente. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con esta transmisión en directo a través de nuestra página web. Bienvenidos, invitados, a la vigésima CAF. Es una celebración de un aniversario especial y es un gran honor tener la oportunidad de presentar al 47º vicepresidente de Estados Unidos, Su Excelencia, el señor Joseph A. Biden, en esta conferencia. Esta conferencia reúne a los líderes del mundo a hablar de aspectos críticos que enfrenta el hemisferio occidental y hay pocos que tienen tanta experiencia en gobierno como nuestro orador de esta tarde. Él obtuvo su grado en Historia y Ciencia Política de la Universidad de Delaware. Se graduó de Universidad de Syracuse en su Facultad de Derecho y fue admitido a la Barra de Abogados de Delaware en 1969. 3 años después fue elegido para el Senado de Estados Unidos y fue el 6º más joven senador en la historia de los Estados Unidos. Durante sus años en el Senado, ha servido como presidente del Comité Judicial del Senado y también de la Comisión de Asuntos Internacionales. Fue reelegido 6 veces y cuando renunció en 2009 para asumir la vicepresidencia en la administración del presidente Obama, era el miembro del Senado con el 4º grado de antigüedad. Su experiencia es evidente como lo es. Su capacidad de hablar con personas de los dos partidos, lo cual ha sido crítico para que pase legislación en la ley laboral de 2010, la ley para resolver el techo de deuda de 2011 y también la ley de seguro de salud y también ha
tenido participación constructiva en América Latina, no solamente concentrándose en problemas, sino en oportunidades de colaboración. Ha hecho múltiples viajes al sur de la frontera, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, América Central, México y Panamá. Y solo este año se ha reunido 3 veces con los presidentes del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el mes pasado se reunió con el presidente Solís de Costa Rica para colaborar en un plan para manejar aspectos relacionados con aumento en inmigración. Y sin duda alguna, entonces, los esfuerzos del vicepresidente Biden han ayudado a mejorar el entendimiento de nuestro hemisferio en una época en la que muchos piensan que los problemas en el Medio Oriente y en otras partes del mundo nos están distrayendo de manejar aspectos y problemas más cercanos a nuestro hogar. Tenemos muchos problemas, pero podemos aplicar desarrollos muy positivos, incluyendo la colaboración entre Estados Unidos y Costa Rica, el Acuerdo de Paz de Colombia y la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y el vicepresidente fue un actor muy importante con respecto a estos logros. Entonces, es un gran placer y un honor extremo presentarles esta tarde al 47º vicepresidente de los Estados Unidos, quien nos dará su perspectiva acerca de asuntos hemisféricos. Señor vicepresidente. Siento no dejarlos un poco desconcertados, pero sé que muchos de ustedes, los aquí presentes, han tenido la oportunidad de haber sido presentados y haber recibido muy agradables palabras por parte de sus presentadores. Pero mucho de esto es simplemente de cartabón. Pero debo decirles en toda franqueza que el significado de esta presentación está en proporción directa al respeto que se tiene por la persona quien lo presenta a uno. Y para mí quiere decir mucho, sin duda, que la secretaria embajadora Carla Hills y yo, quienes tenemos un prolongado historial. Yo fui dirigente en el Senado y ella fue líder en la administración pública y es una de las mentes más extraordinarias con las que tuve alguna vez desacuerdos en cuanto a políticas a nivel nacional. Sé que ella es embajadora, pero me parece que también es muy importante el que haya sido secretaria. Secretaria Carla Hills, a quien le agradezco mucho su presentación. Enrique, señor presidente, deseo agradecerle por lo que son 25 años de servicios muy distinguidos con CAF. Ha hecho usted de CAF, y lo digo en toda sinceridad, una de las instituciones más respetadas y eficaces promoviendo el desarrollo latinoamericano. Y le echaremos mucho de menos, pero pienso que usted quizá no nos va a extrañar porque ha supuesto mucho trabajo. Muchísimas gracias por lo que usted ha hecho. Y Luis, quien no está aquí, el secretario general, debido a que tuvo un deceso en su familia, pero me parece que ha realizado una magnífica labor y le enviamos nuestro más sentido pésame con la esperanza de que esté bien. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, que es un nombre muy elegante para decir que, de hecho, las personas pueden hablar las unas con las otras, cosa que es de gran trascendencia. Y agradezco de nuevo a Carla por su amable presentación. Durante 20 años esta conferencia ha reunido a pensadores prominentes, y no trato simplemente de halagar, pero a dirigentes quienes han estado dedicados plenamente a este hemisferio. Durante ese lapso y gracias al liderazgo de las personas reunidas aquí la tarde de hoy, hemos atestiguado lo que es un cambio fundamental en la región toda. Las perspectivas para contar
y manejar el potencial enorme de nuestra región, que son fundamentalmente distintas el día de hoy de lo que eran hace 20 o 10 o incluso hace 5 años. Por primera vez en la historia, según pienso, es posible concebir un hemisferio que en realidad es de clase media, democrático y además cuenta con seguridad desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile, y va a requerir de mucho trabajo, de mucho compromiso sostenido por parte de todos los países del hemisferio, incluidos los Estados Unidos, para lograrlo así. Pero creo vehementemente que esto es algo factible. Como diría mi abuelo, con un puro y buena voluntad hacia los vecinos, tenemos la oportunidad, pues, de hacer algo que tan solo, en lo que tan solo se podría soñar hace 5 o 10 años, ya que tenemos todo lo necesario para encabezar al mundo en el futuro. No hay razón alguna por la cual el hemisferio occidental en el siglo XX no pueda ser el hemisferio más importante a nivel mundial. Y lo digo en toda sinceridad. Contamos con los recursos, poseemos el ingenio, los valores y el dinamismo. Todos estos están presentes en nuestro hemisferio. Todo está aquí. Y el presidente Obama y un servidor reconocemos desde el día que asumimos el cargo que hay mucha historia tras nosotros, mucho legado que conforma nuestras responsabilidades y relaciones a nivel hemisférico. Por lo tanto, dejamos en claro desde el inicio que no íbamos a vernos limitados por los errores del pasado o a vernos atrapados por ideologías pasadas de moda. Nuestra relación se fincaría y se arraigaría en el respeto mutuo. Ya no preguntaríamos qué es lo que Estados Unidos puede hacer en aras de la región, sino más bien qué es lo que nosotros podemos hacer junto con la región. He conocido prácticamente a todos los presidentes, jefes de Estado del hemisferio, y es algo que dije desde el principio. No se trata de lo que podemos hacer por ustedes o para ustedes, sino de lo que podemos hacer junto con ustedes. Y es algo que debe basarse necesariamente en el respeto que se dé en términos más amplios y generales, y que a veces ha estado ausente durante los últimos 150 años. No hay región alguna en el planeta que sea de mayor importancia para la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos que el hemisferio, nuestro hemisferio. Y es en nuestro propio interés el asegurarnos que nuestro hemisferio alcance su potencial pleno, es por lo cual consideramos que es una prioridad acrecentar nuestra cooperación económica promoviendo nuestras relaciones comerciales en la región. Prácticamente la mitad de nuestras exportaciones, de 670,000 millones de dólares anualmente, van a los países del hemisferio. Es la razón por la cual hemos creado un programa que se llama el construir, o que tiene que ver con la formación de relación entre negocios y la promoción de las pequeñas empresas que generan empleos y promueven el crecimiento económico. No es un juego suma cero. Cuanto más crezca la región, más próspera será. Y mejor nos encontraremos en el hemisferio y también, desde luego, aquí en los Estados Unidos. Es en nuestro mejor y más llano interés el que así suceda. Además, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Es la razón por la cual nos hemos comprometido a acrecentar las oportunidades educativas, intercambios estudiantiles, como la iniciativa Mil Fuertes en las Américas, para que las personas jóvenes y talentosas de todas las naciones puedan aprender juntas unas de otras y que puedan verse expuestas así a las mayores universidades de investigación del mundo entero. Sonaría como algo chauvinista, pero es un hecho. De hecho, la mayor concentración de universidades de investigación en el mundo entero, ya que el presidente Eisenhower tuvo la inteligencia cuando tratamos de reorganizar nuestros esfuerzos de investigación, decidiendo que no todo debía recaer sobre el gobierno, sino que debería pasar a través de universidades independientes, razón por la cual fuimos los paladines de un esfuerzo sensible hacia la educación que proteja nuestras fronteras, suministrando oportunidades para que 11 millones de inmigrantes indocumentados puedan salir de las sombras, contribuyendo con lo que de por sí ya están haciendo, aportando así la porción que les corresponde y beneficiándose de su contribución a esta nación. Es la razón por la cual decidimos cambiar nuestra política ante Cuba, que era ineficaz y además era un tropiezo a nuestra relación bilateral
comercial con muchos países de la región, en todo el hemisferio. Restablecer las relaciones diplomáticas con Chile abrió mayores espacios para nosotros poder hacer cosas en la región, facilitándonos a la vez el poder hablar con nuestros vecinos, cooperando y a la vez hablando con ellos abiertamente sin tener que frenarnos debido al tema de derechos humanos. Todos los que estamos en este hemisferio deberíamos estar hablando de los derechos humanos. Trátese de Cuba o de Venezuela o de cualquier otro sitio donde se hayan negado estos derechos de manera sistemática o situacional. Es muy importante que el deshacerse de los últimos vestigios de la Guerra Fría en América Latina no quería decir echar por la borda nuestro compromiso en cuanto a los derechos humanos. Esperamos que nuestros asociados en la región se mantengan junto con nosotros condenando los abusos que se presentan ante nuestros valores democráticos, donde quiera que esto pueda suceder. Por lo tanto, me siento optimista en cuanto al futuro de la región. Podemos advertir las oportunidades que existen si mantenemos yendo por el derrotero correcto, pero también me siento optimista por la complejidad misma de los retos que tenemos. No quiero ser ingenuo en cuanto a la complejidad de esos retos que aún subsisten. Incluso al reunirnos aquí la tarde de hoy, vemos que hay cambios políticos sustanciales que se están presentando en la región toda. En el Brasil, el pueblo, siguiendo su constitución de navegar en momentos económicos y políticos difíciles, apegándose a los procedimientos establecidos para gestar la transición del poder, de hecho lo ha hecho así. Los Estados Unidos continuará trabajando estrechamente con el presidente Temer a medida que el gobierno brasileño enfrente los desafíos ingentes que enfrenta, porque Brasil es y seguirá siendo sin duda uno de los asociados más importantes de la región, ya que con las democracias esta alianza no se basa en dos líderes, sino más bien en una relación duradera entre dos pueblos. En el caso de Venezuela, estamos viendo que el gobierno está regresando a tácticas represivas, violando su propia constitución. Las tácticas que violan la Carta Democrática de las Américas, que asevera claramente que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia, y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender dicha democracia. Fin de cita. La semana pasada, cientos de miles de venezolanos convergieron en la ciudad de Caracas para exigir sus derechos constitucionales a un referendo presidencial. Su voz no debe ser pasada por alto. Un referendo de rechazo debe llevarse a cabo hacia el fin del año y la constitución venezolana debe ser respetada y los presos políticos han de ser liberados. Estados Unidos está listo a trabajar con todos los socios de la región, facilitando el diálogo entre el gobierno y la oposición que coadyuve a mejorar la vida del pueblo venezolano. Simultáneamente, hay lugares difíciles o lugares brillantes, mejor dicho, como la enorme transformación a vida y que ofrece enorme promesa. En el caso de Colombia, el pueblo colombiano ha mostrado gran determinación de superar más de 5 quinquenios de conflicto, llevando a su país del borde del colapso económico. Sus dirigentes han tomado decisiones duras para restablecer el bienestar del pueblo colombiano, poniéndolo a la vanguardia. Por este hecho, el gobierno colombiano y las FARC han llegado a un acuerdo hoy día que ofrece esperanza para la paz. Y lo repito, esperanza para la paz. Sabemos que un acuerdo suscrito no será el término, sino tan solo la fase subsecuente dentro de la trayectoria hacia una paz duradera. En el caso de Colombia, la instrumentación será difícil y costosa. Es la razón por la cual los Estados Unidos han comprometido más de 390 millones de dólares desde el inicio en apoyo del proceso de paz en Colombia. Y junto con la comunidad internacional continuaremos estando al lado del pueblo colombiano a medida que van construyendo un nuevo futuro. Es una promesa real, pero que requiere de mucho trabajo. Pero es una promesa veraz. También vemos grandes avances en la Argentina, en donde el nuevo presidente sin duda ha promovido un ideario de reforma para que la Argentina vuelva al nivel de la comunidad financiera internacional. Y esta alianza con nuevo vigor entre Estados Unidos y Argentina ha abierto puertas a nueva seguridad, un incremento en el comercio y la inversión, fortaleciendo el sector energético y la colaboración entre nuestras dos naciones. Por lo tanto, se trata sin duda de un momento crítico para la región.
que se ve marcado por verdaderas oportunidades y desafíos. Las decisiones que tomamos ahora definirán el carácter y la índole de nuestro hemisferio por el resto de este siglo. Así que en el resto del tiempo que me queda hoy aquí, esta tarde, me voy a focalizar en tres áreas que, en caso de hacerlo bien, podemos acelerar nuestros avances y progreso, mejorando la vida de la población en todo el hemisferio. Primero, ninguna democracia puede ser sustentable si no se tiene crecimiento económico, y el crecimiento económico no puede florecer en ausencia del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Ese no es un juicio moral que se emite aquí en los Estados Unidos, sino es más bien la nueva física de las relaciones económicas. Los negocios y las empresas no invierten en las naciones en donde las reglas no sean transparentes y predecibles, en donde el sistema de los tribunales no se ajuste, en donde la propiedad intelectual no se vea protegida a la vez. Por lo tanto, es absolutamente crítico el destacar y eliminar los vestigios de corrupción que puedan aún existir ahí donde los gobiernos hayan estado controlados por grupos y por soborno. La corrupción es un cáncer que carcome la política, que destroza la trama de cualquier sociedad. El promover promoviendo la desigualdad y utilizando millones de dólares que podrían haber sido utilizados para mejorar la infraestructura y construir escuelas y, desde luego, mejorar las condiciones de seguridad. La corrupción es algo que a veces ayuda a los abusos de derechos humanos, fomenta la delincuencia, o sea, aprovecha la inestabilidad en aquellos países donde prevalece y a veces en toda la región. Todos estos problemas se alimentan los unos de los otros. Los Estados Unidos, entre otros, está tratando de ayudar a nuestros asociados a dar los pasos necesarios e indispensables para eliminar la corrupción ahí donde exista. Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios, aplicamos los esfuerzos por mejorar el entorno empresarial con una mayor transparencia, armonizando los procedimientos aduaneros, mejorando el cobro de impuestos. Los representantes del Departamento de Justicia están asistiendo a los funcionarios locales con las investigaciones para combatir la delincuencia organizada. Enviamos a oficiales de seguridad a capacitar fuerzas policíacas y ayudar a los alguaciles para que las personas puedan confiar realmente en el Estado de Derecho, en donde no exista la impunidad o el fuero, en donde no haya dicha impunidad. El ímpetu se va formando en la región toda y hemos visto a los ciudadanos, quienes se encontraban antes a la sombra, convertirse en activistas, a fiscales y jueces capaces que han ido tras los delincuentes y mostrando a la población de la región que nadie está por encima de la ley. En Guatemala, por ejemplo, el procurador general trabajó con la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad y ha desmantelado una serie de redes delictivas e incluso ha acusado al ex presidente, vicepresidente de corrupción, cuando se estaba llevando a cabo lo que se conocía como una versión del Plan Colombia, el presidente en funciones no estaba de acuerdo en ello. Se hizo de ahí una condición, o lo mantienen o no recibirán ayuda. La institución nacional misma que había contribuido a derrocar un sistema corrupto había empezado al menos a eliminarlo, ir formando también así una mayor confianza en las instituciones guatemaltecas y continuando el buen trabajo. El caso de Guatemala, Jimmy Morales, ex comediante, por cierto, en su promesa de limpiar el gobierno, fui allá a asistir a la toma de posesión y durante su alocución, ya he estado en muchas tomas de posesión, por cierto, de hecho, al escuchar a Carla Gil describirme, me decía yo, caramba, no puedo ser tan viejo, no es posible. Deberá estar hablando de algún otro. Por cierto, debo decir a ustedes que un gran jugador de béisbol en el norteamericano, Satchel Paige, afro-norteamericano, que no pudo incorporarse a las grandes ligas sino hasta que tenía 45 años de edad, 10 años más allá de la mejor época de un pitcher, y a los 60 años lanzó un juego con éxito. Y en alguien en
los Lockers, le dijo, has tirado un juego con éxito. ¿Cómo te sientes hoy con motivo de tu cumpleaños? Bueno, no es como me veo lo que cuenta. No es así como percibo la edad. Lo que dijo es, la manera en la que yo veo la edad es, ¿qué edad tendrías si no pudieras realmente levantar el brazo? Yo tengo 42. Yo estoy viendo a un público aquí de estudiantes universitarios. Pero bueno, he estado en muchas tomas de posesión. Y el presidente Morales, por cierto, hizo algo sorprendente. Cuando asumió el cargo, le preguntó al público y todos los ciudadanos que veían desde sus hogares que se pusieran en pie y pusieran su mano derecha sobre sus corazones y se unieran a él al tomar el juramento de combatir la corrupción y poner en primer lugar siempre a Guatemala. En parte parecería teatro, pero fue más allá del mero teatro. Se trató realmente de un avance histórico y significativo por parte del presidente el día en el que asumió el cargo. Fue un verdadero reconocimiento de que las cosas no se pueden hacer por las personas solas y fue un signo preclaro de que la región está iniciando el cambio. El segundo ingrediente clave del crecimiento económico tiene que ver con asegurar el acceso a la energía que sea asequible y fiable, no que podamos encender las luces. Si no podemos encender la luz, no podemos ganarnos la vida. Si no podemos encender los focos, los negocios no van a prosperar y no van a avanzar en la región. Las empresas, los estudiantes no alcanzarán su potencial pleno. Si no pueden estudiar después de que viene la oscuridad, las economías no podrán crecer si no podemos encender las luces. La razón por la cual la seguridad energética de la región ha sido una prioridad para nuestro gobierno desde el inicio. Y ha llegado el momento ahora de asegurar esta seguridad energética sustentable que permita y prevalezca en toda la región cuando los precios volátiles del petróleo puedan volver a aumentar. Lo bueno es que gracias a la abundancia de gas natural y de energía renovable en América del Norte, América del Norte es el epicentro hoy día de la energía para el siglo XXI. No es la península de Arabia Saudita, ni Venezuela, ni Nigeria, ni Rusia. La América del Norte. México, los Estados Unidos y Canadá. Y nos da una enorme oportunidad para dar cabida al cambio. En los Estados Unidos es ahora exportador neto. A comienzos de este año inauguramos una nueva terminal de exportación de gas licuado. El primer envío salió de la Luisiana hacia Brasil el mes de febrero. El canal de Panamá, ahora que ya está expandido y está funcionando, ofrece mayores oportunidades para suministrar las necesidades energéticas de nuestros asociados en América Latina y el mundo entero. Si hacemos inversiones adecuadas para mejorar la infraestructura, dar cabida a estos barcos Panama Plus en el Caribe, por cierto, cuando los costos de la energía son los más altos del hemisferio debido a su dependencia del petróleo importado. Esto pudiera ser un elemento que cambie las reglas del juego, pero unido con los líderes del Caribe dos veces el año pasado para apoyar sus esfuerzos de tener energía más limpia y sustentable. Es la razón por la cual lanzamos la iniciativa de seguridad energética para el Caribe en el 2014. Desde entonces hemos visto avance importante para ampliar los suministros energéticos para las islas, mejorando los costos, las nuevas exportaciones de gas hacia Jamaica, la nueva energía geotérmica en Nevis, las nuevas plantas de energía geotérmica en San Vicente y las Granadinas, la reestructuración de la red eléctrica en las Bahamas para acelerar así la transición a un sistema energético moderno y diversificado. En América Latina venimos invirtiendo millones en el desarrollo de su sector de la energía, incluido el suministro para plantas de energía limpia, apoyando los esfuerzos por maximizar la utilización de las líneas de transmisión. En años más recientes hemos visto que el volumen de la electricidad que se comercia a través de las fronteras se ha triplicado, creando un mercado regional de energía. Países como El Salvador, Honduras y Costa Rica han disminuido sus costos al importar electricidad de sus vecinos en lugar de echar a andar sus propias plantas geotérmicas. Esto es crítico porque si Centroamérica, los países trabajan juntos, la región podría ser un verdadero conducto que vincule a la totalidad del hemisferio.
integrando así y conectando los mercados energéticos de los Estados Unidos y México a través de Colombia, Perú y más allá. En Sudamérica también hemos trabajado con los asociados de Argentina, Chile y Colombia para aumentar la utilización de energía renovable, promoviendo el desarrollo sustentable de los recursos petroleros y de gas. Más de 34 millones de personas en la región aún carecen de acceso a la energía eléctrica. Si hablamos del nuevo trato, el elemento de cambio fundamental en el caso de los Estados Unidos fue precisamente la Asociación del Valle del Tennessee, llevando la energía eléctrica al corazón del sur de los Estados Unidos, transformando así a los Estados Unidos en la economía norteamericana. Han sido lecciones importantes con este tipo de inversiones inteligentes podemos ver iguales oportunidades, sentando los cimientos para un seguro energético que eleve el futuro de la población en los países de la región. Y esto me lleva al tercer punto. Durante mucho tiempo, Centroamérica ha quedado fuera del paisaje del incremento. América. Centroamérica es el centro de conexiones que une al norte con el sur, pero también es el vínculo de muchos de nuestros desafíos regionales más importantes, como son la inseguridad energética, la corrupción, la pobreza devastadora, la violencia, los sistemas educativos ausentes, la delincuencia transnacional. Hemos visto pues con toda claridad el costo humano de todos estos desafíos hace 2 años. Cuando miles de menores sin compañía llegaron a nuestra frontera sur, hay una sola razón por la cual un padre o una madre puede enviar a su hijo en un viaje precario, largo y difícil en las manos de un coyote o en la parte trasera de un carro de ferrocarril. Y es nada más y nada menos que la desesperación. Lo que muchos no entienden, sin embargo, al igual que los padres, los abuelos o los bisabuelos, es que no es que las personas se sienten en torno a una mesa teniendo un abundante desayuno y diciéndose, ay, tengo una magnífica idea, vendamos todo lo que tenemos, démoslo a un coyote, a una organización delictiva. Ellos nos van a llevar y nos van a depositar del otro lado de la frontera en medio de un desierto. Un país que nos dice que no nos queremos con un idioma que no hablamos. ¿Acaso no sería magnífico y divertido? Hagámoslo, vayamos. ¿Creen ustedes que alguien haría eso? No es parte de mi discurso, pero debo agregarlo aquí. Una de las razones por las cuales somos el país más innovador del mundo entero se debe a que tenemos una sarta de inmigrantes que no ceja. El seleccionar a los más valerosos, a los más brillantes, a los que tengan el mayor espíritu de aventura y optimismo, porque se requiere de mucho valor el tomar las cosas y ir adelante, avanzar. Son esta la población que generó la legislación más importante después para sus propios países, porque tenían esta clara sensación de asumir una responsabilidad para mejorar su condición familiar. Esto es algo que se aprende en los Estados Unidos de Norteamérica. Es la razón por la cual somos un país singular. No podemos a veces definir lo que es un norteamericano tan solo con base en la religión, la etnia o la raza. Es más bien una actitud. Se trata de eso, de una actitud. Y esta es la razón por la cual nuestro gobierno ha cogido un enfoque de doble vía, ofreciendo alivio para los que están en peligro inmediato, pero al mismo tiempo instituyendo un esfuerzo para frenar los elementos que promueven la migración. Hemos hecho posible que las personas vulnerables de Centroamérica que sean consideradas para programas de reasentamiento, mientras que se mantienen en su región en lugar de emprender ese peligroso viaje hacia el norte. Si califican, pueden llegar aquí entonces con seguridad. Y si no califican, no debieron haber hecho el viaje en todo caso, porque es demasiado peligroso. Hemos apoyado a las Naciones Unidas en Costa Rica, forjando acuerdos para tener refugios para refugiados que se encuentran en una situación de transición, en lo que están siendo motivo de un triaje.
Y también hemos trabajado con otros para mejorar la gestión fronteriza, incluido el caso de las fronteras tanto norte como sur de México. México ha hecho un esfuerzo y ha hecho un compromiso. Estuve con uno de los funcionarios cuyo nombre no les daré aquí ahora. El problema es que las personas que atraviesan la frontera desde el sur se quedan en México, los que vienen del sur. Es que la prosperidad realmente es algo increíble, pero la verdad es efectivamente que estamos asegurándonos que esos refugiados tengan una consideración legal plena bajo las normas internacionales. Pero nuestro último objetivo es que la población de Centroamérica vaya forjando un futuro de esperanza y prosperidad en sus propios países para que nunca tengan que tomar esa grave decisión, que nunca tengan que optar entre los riesgos de quedarse en casa y los riesgos de intentar migrar hacia el norte. La razón por la cual tenemos una estrategia amplia con nuestros asociados en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se conoce como Alianza para la Prosperidad, con los elementos dinámicos que los habían frenado durante mucho tiempo. No sé cuántas veces me he reunido con los de la región. Le dijeron, usted se encargó del Plan Colombia cuando era senador. Necesitamos ahora algo como un Plan Colombia para nuestra región. Y mi respuesta fue, lo entiendo. Por cada dólar que Estados Unidos contribuyó al Plan Colombia, Colombia contribuyó con 10. Su liderazgo político tomó decisiones sumamente peligrosas y de gran consecuencia para que funcionara. Y por lo tanto tuvimos una pluralidad de reuniones muy pormenorizadas. Tengo mala reputación por siempre querer conocer los detalles de las cosas. Pero lo digo en toda sinceridad, no se trata también, no tan solo de un lenguaje de labios para afuera, sino qué vamos a tratar de alcanzar, cómo vamos a cambiar las prácticas policiales corruptas en los barrios que existen más allá de A, B o C. Vamos, de hecho, a probar a esos policías y nos van a ayudar a hacerlo. Van a cambiar su sistema de tribunales, etcétera, etcétera. Y pues con base en toda una serie de compromisos firmes, con fechas anexas y con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, pudimos convencer al Congreso norteamericano que se comprometiese a otros 750 millones de dólares por encima de prácticamente 400 millones de dólares que de por sí ya estaban gastando. Y permítaseme ser muy claro, se trata de un acuerdo negociado entre nuestros países para ayudar a eliminar la corrupción, para suministrar transparencia, para reformar los gobiernos, para que puedan hacer crecer sus economías, mejorando la seguridad bajo la aplicación equitativa de la ley. Ellos son los criterios mismos que deben existir antes de que el enorme potencial de esta región pueda realmente captarse. Como he dicho, he pasado muchas horas con los presidentes de los países del Triángulo Norte. Me he reunido 3 veces este mes y me vuelvo a reunir con ellos este mes. Y es un callejón de doble vía. También ellos se han comprometido con 2.600 millones de dólares de sus propios recursos tan solo durante este año para responder a esa promesa de prosperidad, seguridad y gobernanza. Resta mucho por hacer, hay muchos escépticos, lo sé, lo reconozco, y de hecho 200 de ellos están en el Congreso, pero aceptaron mi palabra, hicieron el trato condicionado en que se tuviera un compromiso firme y veraz en cuanto a lo que íbamos a hacer. Algunas de las iniciativas ya están rindiendo beneficios para la población de la región. Así, por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, para poder dar seguridad para toda la ciudadanía, están lidiando con departamentos de policía corruptos, yendo y reaprobando a las personas, que es lo que hicimos, por cierto, en Colombia, dándoles de nuevo el visto bueno a estas unidades con programas policiales en barrios en donde jamás se había visto a un policía. Nunca jamás habían tenido seguridad alguna suministrada por el gobierno. Esto genera un mayor sentimiento de comunidad y de compromiso a la vez respecto a su propio país, instilando más confianza, la honestidad y la igualdad por parte de las fuerzas policiales. Es una buena forma de proceder. Por primera vez en mis 35 años de trabajo que he empezado a ver apenas este
los resultados para ayudar a erradicar las redes internacionales, eliminando el tráfico de seres humanos. Ya tenemos un programa significativo e importante que vale decenas de millones de dólares, pero estamos reforzándolo más aún. Para tener éxito, hemos de hacer participar a los grupos de la sociedad civil, a las autoridades, a los negocios, a los ciudadanos, a título individual. Recuerdo en los primeros años cuando el presidente me pidió que asumiera esta responsabilidad. Me reuní y no mencionaré el nombre de la persona, pero era presidente y un miembro del gabinete de uno de esos tres países, y dije, quiero reunirme con la sociedad civil. Y me dijo, ay, espere un momentito, ¿qué tiene que ver la sociedad civil con todo esto? Pero me reuní con los miembros de las cámaras de comercio. Las empresas de esos países me decían, ¿pero qué tenemos que hacer? Me decían, bueno, ¿y dónde está usted invirtiendo su dinero? No están pagando impuestos. ¿Dónde, en qué están invirtiendo su dinero? Cuando la corporación XYZ de Guatemala o de Honduras o de El Salvador invierte en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, en lugar de en los Estados Unidos o en Europa, entonces, y solo entonces podrán ustedes empezar al entorno en donde las compañías que quieran, norteamericanas que quieran comprometerse, digan, efectivamente, tiene buena lógica invertir aquí. Todos, incluidos nosotros, los Estados Unidos, tenemos que luchar por un mejor futuro para la región. Sé que, y la prensa siempre lo dice, siempre estoy citando a poetas irlandeses y dicen que lo hago porque soy irlandés, pero no ese es el motivo. Lo digo porque, con todo respeto para ustedes, son los mejores poetas del mundo entero. Es la razón por la cual siempre los cito. La secretaria lo sabe, que así es. Pero una de las citas predilectas como irlandés fue escrito por James Joyce, que escribió y dijo, la historia es una pesadilla de la cual estoy tratando de despertar. Ustedes saben, si conocen la historia del pueblo irlandés, entienden lo que quiero decir. La historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar, en donde hay millones de personas en el hemisferio que están tratando de despertarse de una pesadilla. La pesadilla de los gobiernos que han tenido que tolerar a lo largo del último siglo. Podemos ayudarlos a despertar a una mejor jornada, a un mejor día, y al mismo tiempo hacer que nuestro futuro sea bastante mejor también. Pero pienso que hoy en día nos encontramos en los albores de una nueva era para la población de nuestro hemisferio, que ya no debe de verse frenada por su historia. No debemos de dudar de trabajar juntos, de soñar en grande. Nuestras relaciones en la región son más sólidas hoy de lo que lo fueran jamás, pero este avance es aún frágil y todos ustedes lo saben mejor que yo mismo, muchos de ustedes, y exige de un compromiso sostenido por todas las partes involucradas, muy en especial por parte de los Estados Unidos. No podemos aislarnos de los problemas y poner una valla o un muro alrededor. La amenaza de enfermedades transmisibles como el Zika, el cambio climático, no se puede construir muro alguno. Ningún muro se puede construir que resuelva eso. Estos retos, estos desafíos tan solo podrán ser enfrentados por un cambio de actitud y que todo el mundo haga lo que le corresponda y colabore más con las normas del comportamiento universalmente aceptadas. Se nos escapará lo que tenemos si no cumplimos con estos compromisos, si damos marcha atrás de la región. Tan solo tenemos que acogernos a las oportunidades magníficas de este siglo y el enorme potencial de nuestros países si insistimos, si exigimos de nuestros amigos un comportamiento correcto y si nos comprometemos de acuerdo a nuestra capacidad, que es inmensa, para que ellos también satisfagan sus necesidades. Tan solo vamos a elevarnos juntos, y suena reiterativo decirlo, pero es cierto. Esto es en el mejor interés de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano también. Y es
hacia lo que trabajamos todos y cada uno de los días por parte de nuestro gobierno, y continuaremos promoviendo eso hasta que salgamos el 31 de noviembre. Y si Dios quiere, seremos, tendrá a continuación una mujer que continúe este esfuerzo en nuestro nombre. Muchísimas gracias a todos. Y termino con lo que dije al principio. Ustedes han establecido una enorme diferencia. Los que están en esta sala son la gran diferencia, llevándolos a un punto que no es, en otras palabras, más que el comienzo, el inicio de un enorme potencial. Que Dios les bendiga y que Dios proteja a nuestras tropas. Muchas gracias. We want to thank the Vice President for brilliantly launching the 20th anniversary. Muchas gracias, señor vicepresidente, por habernos acompañado en este vigésimo aniversario de la conferencia CAF. I like your stage manager. I like Colombia. Thank you. I know it's controversial, but Santos needs help when trying. I know. Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el orador central de esta primera jornada de la conferencia anual en su versión número 20 del Banco de Desarrollo de América Latina. El vicepresidente Biden comenzó agradeciendo precisamente la labor de CAF durante 20 años para reunir a los líderes, a los generadores de políticas, también a los pensadores en un mismo espacio. Definió al hemisferio como una democracia sólida, también como una clase media importante y también una región segura. Igualmente, el vicepresidente habló de los retos que enfrenta ahora el hemisferio occidental. Algunos de ellos, por ejemplo, la corrupción, la impunidad, destacó esta labor con la cual ha trabajado muy de cerca con el gobierno de Guatemala. También ha dicho que no puede existir una democracia sólida sin un crecimiento sostenido, pero un crecimiento económico que vaya ceñido a la legalidad. Habló de la situación y el panorama de varios países en la región. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, dijo que el gobierno de los Estados Unidos confía en que las voces de los venezolanos sean escuchadas. También destacó el papel que ha tenido el gobierno de Colombia en el proceso de paz que adelanta tras 50 años de conflicto. Dijo que el gobierno de los Estados Unidos tiene la esperanza de que este proceso pueda avanzar, y aunque es un proceso que en caso de llegar a ser aprobado sería muy extenso y también muy costoso, ha dicho básicamente que el gobierno de los Estados Unidos lo apoyará con más de $300 millones y también hizo un llamado a la voluntad internacional para cobijar ahora a Colombia. En el caso de Argentina, ha dicho que empieza una nueva etapa para Argentina, que también tiene nuevos retos, y que el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a trabajar en varios convenios de cooperación en materia energética, de seguridad y económica con el gobierno de Argentina. Habló también de la importancia que ha tenido el tema de convenios de cooperación regional, por ejemplo, con los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, frente a la crisis migratoria. Ha dicho que hay un nuevo plan que permitirá a aquellos inmigrantes, a aquellas personas que viven situaciones difíciles por crisis de violencia y persecución, aplicar desde sus propios países a programas bajo refugio en los Estados Unidos sin tener que hacer ese extenso y peligroso viaje hacia los Estados Unidos. Finalmente, el vicepresidente habló del compromiso que cada uno de los países de la región debe tener hacia un futuro, de un compromiso, pero también de una inversión en aspectos fundamentales, como por ejemplo
tratar de ser más independientes en materia energética y tener energías más limpias. Hacemos una pausa en esta transmisión en directo desde el Hotel Willard en la capital de los Estados Unidos y ya volvemos con más aquí en nuestra página web.